Muy bien. Tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto poder saludarlos este sábado de lo que ya 15 de julio, empezando lo que ya va a ser nuestro ya décimo semestre. Como les digo, creo que ya todos nos vamos a poder percatar el día de hoy sobre lo que va a ser nuestra nueva modalidad, ¿verdad? Lo que es nuestra nueva modalidad en referencia a nuestra pantalla, lo que va a ser pues esta nueva aventura que vamos a tener en relación a lo que va a ser nuestro semestre. Solo vamos a colocar una cuestión por aquí que nos está marcando, ¿verdad? Muy bien, entonces quisiera que por ahí vamos a tomar unos 5 minutitos solo únicamente para ver cómo me escucho. Ya saludos a Edgar Aníbal Chompicón, buenas tardes, Carlos Santiago Morales. Dulce Castillo también por ahí que nos está saludando y pues como les digo, quisiera unos 5 minutitos y mucho para ver cómo me escucho por ahí, Edgar, Carlos o Dulce. No sé si me escucho, no sé si tenemos por ahí lo que es el audio. Elvin Isael Alvarado Calvax también por ahí que se nos está uniendo a la transmisión. Vamos un poquito más puntuales por aquí empezamos. Ay, bueno, vamos. Muy bien, como les decía, estaba platicando también con compañeros de aquí de forma virtual. Creo que todos ya conocemos que vamos a estar en parte lo que es virtual y vamos a tener la oportunidad de tenerlos a los dos por acá. Entonces, vamos unos 5 minutos únicamente, estamos dando ahorita para ver cómo está el sonido, la imagen, ustedes, cualquier cosa. Participación tanto de ustedes como la participación de acá con nosotros. Buenas tardes a Joala, Aldair, Dulce, Roberto. Se escucha y se ve bien. Gracias, Dulce Castillo. Roberto, Carlos, Aldair, Joal, Carlos, buenas tardes. Se ve y se escucha bien, dice. Muy bien. Carlos Santiago, se escucha bien. Excelente transmisión. Gracias, Julio Calo. Edgar Aníbal, perfecto. Buenas tardes, Nancy Gabriela. Gracias, Nancy Gabriela. Sabe que aquí estamos recién. Gracias por tu comentario. Gracias, Jocelyn de la Cruz. También Pedro Gallego. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a darle seguimiento a lo que va a ser
Nuestro curso es Métodos y Técnicas de Investigación Criminal 2, en este caso. Entonces, por favor, a nuestros compañeros virtuales y también a los de acá les quiero enfatizar, por favor. Quiero que pongamos mucha atención con lo que les voy a decir ahorita. Nuestros compañeros de virtual saben que siempre los voy a tener aquí al 100, siempre voy a estar con ustedes aquí al 100, no vayan a tener pena que los dos aquí, mis alumnos de acá, ustedes de acá, los voy a tener al 100. Voy a estar ahorita por hoy, voy a estar un poquito pendiente acá, en el caso de ustedes les voy a dar un tiempo prudencial para que puedan preguntar, pero vamos a la importancia que yo les quería comentar el día de hoy. Vamos a hacer una circunstancia que quiero que pongamos mucha atención, por favor. En el caso también de lo que es virtual, ponerme mucha atención, mucha, por favor, quiero enfatizar. Recordemos que vamos a estar mandando lo que es nuestro documento de PowerPoint al grupo. Vamos a seguir con eso. Pero ahora la clase y lo que es la en sí, lo que va a ser nuestra clase, específicamente en vivo, aquí con ustedes y en directo para nuestros compañeros que nos ven de forma virtual, la clase en lo que va a ser el contenido de examen. Va a tener alrededor de un 70%. Repito. El semestre pasado estábamos con que mandaba la diapositiva y el contenido ahí teníamos un 90%. ¿Se recuerdan? Ahí venía todo lo que nosotros estábamos, lo que se examinaba, mejor dicho. La clase, repito, para los compañeros, por favor, de forma virtual, tenemos que enfatizar y tenemos que poner mucha atención. Permítanme, vamos a aquí para que ustedes también se vean, para que participemos aquí, porque no tenía nadie. Pero, ahorita que ustedes ya están por acá, ya les activé la función. Ustedes, cualquier interrupción, cualquier duda, cualquier pregunta, la podemos hacer para que nuestros compañeros también de allá, pues tengan la ¿cómo se llama? El escuchen qué es lo que ustedes van a preguntar. Muy bien, entonces, les repito, por favor, esta información. Ya estamos en décimo semestre, ya vamos a empezar a platicar, ya tienen ustedes que tener en cuenta que la clase va a tener un 70% de lo que va a ser el contenido de examen. Vamos a seguir enviando este documento de PowerPoint que tenemos por acá, ahorita se lo vamos a compartir. Pero eso va a ser un 10.5% de lo que va a venir en el examen. Me refiero en este caso a 70, por decir, o sea, el resto se podría hacer la diapositiva, pero no porque vamos a tener alguna ley, vamos a trabajar en lo que es el manual del fiscal, vamos a trabajar parte de lo que es el código penal, procesal penal. Entonces, por favor, contenido de exámenes parciales y final, un 70% se va a basar específicamente en lo que es la clase en vivo. La clase que estamos dando acá, porque vamos a tomar nota, por favor, a todos los compañeros que tenemos acá, por acá. Ahorita vamos, Katherine, no tenga pena, ahorita vamos con eso. Solo por el día de hoy. Vamos, por favor, un poquito más. ¿Cuáles cosas que hacemos? Ahorita, gracias, Katherine, muy amable por su comentario. Y Katherine, ahorita les voy a compartir lo que es la... Tenían razón por acá, muy bien. Ahora sí. Gracias, Katherine. Les mencionaba, vamos a tratar de ¿cómo se llama? De explicar nuevamente. El semestre anterior, también les quería comentar aquí, bueno, creo que estamos bien con la imagen. Les quería comentar, creo que va a ser un poquito mejor así. Muy bien. Les comentaba entonces de que el semestre pasado, en las diapositivas que nosotros estábamos mandando, pues en su mayoría estaba el contenido de lo que va a ser el examen primer, parcial, segundo y examen final. Para esta ocasión, por la nueva modalidad que tenemos nuestra pantalla, vamos a estar compartiendo unos documentos para que ustedes puedan tomar nota. Escuchemos muy bien ahí de los de virtual. Por favor, los que tenemos la clase así, de forma en otro lado. Entonces, vamos a tener a bien, por favor, tomar nota. Ahora sí, ¿por qué? Les mencionaba de que ahora va a ser de lo que es el contenido de los parciales y examen final
un 70% del contenido será lo visto en clase. Muy bien. Entonces, si estamos claros con eso, por favor. Entonces, ya que bien ahí los veo ahí con su cuadernito, con su lapicero. También en el caso de nuestros compañeros de forma virtual, su cuaderno, porque vamos a apuntar. Yo voy a tener aquí lo que es la pantalla. Voy a dar tiempo para que ustedes tomen nota, porque voy a estar trabajando con lo que es el PowerPoint. Voy a estar trabajando con lo que es también algún documento de Word. Pero este documento de Word, pues únicamente se va a trabajar en clase. No se va a mandar algo. Me explico, cualquier duda, como saben siempre, anuentes a todos, la atención para todos, atención para lo que es en forma virtual. Aquí poco a poco les voy a pedir una disculpa, porque saben de que tengo que estar atendiendo también acá. Va a ser esta primera clase. Vamos a dar un tiempecito para que ellos pues, nos comenten sus dudas. La vamos a decir de forma general, para que ustedes vengan y puedan decir muy bien, aquí participemos. Pero también, por favor, entonces, alumnos virtuales, a tomar nota. No nos vamos a confiar en que todo va a estar en las diapositivas, porque no va a ser así. Muy bien, entrando entonces de lleno ya lo que va a ser nuestro curso. Estamos con lo que es métodos y técnicas de investigación criminal 2, según nuestro código FG-142. Y correspondiendo a lo que es nuestra semana número 1, vamos a tener un breve repaso de lo que es el proceso penal. Entonces, por favor, quiero enfatizarles a todos, les quiero, el día de hoy, pues, vamos a estar como que en plan, bueno, también como les decía, les pido una disculpa porque los tengo ustedes acá, pero también voy a estar con mis alumnos de por acá para que me vayan participando. Ahí estamos, vamos a ver, perfecto, ahí estamos. Entonces, esto es un tema que ustedes ya manejan. Décimo semestre, en este caso, lo que es el proceso penal. Ven aquí con este. Lo que es nuestro proceso penal ahorita nosotros, ya lo tenemos que saber. Ahorita no nos vamos a poner a pensar, pongámosle, si una persona en algún momento tiene alguna violación de algún derecho, alguna infracción de un derecho, ¿qué va a hacer? Pues se va a una demanda. No, nosotros ya tenemos que tener en cuenta actos introductorios. ¿Cuáles son los actos introductorios? Ahí vamos bien. ¿Cuál es la finalidad del proceso penal? ¿Para qué sirve? O sea, ¿para qué existe el proceso penal? Dice que puede partir la ley en sí. Para que se ejecuten las leyes. ¿Qué piensas de? Bien. Aplicarlas. Pero será que directamente a la hora que se hace el proceso lo que se busca es. Digan, vamos. La averiguación, ¿verdad? En este caso, ¿quién es el encargado de llevar a cabo esa investigación? Ministerio Público, ¿verdad? Como digo, es un repaso, no vayan a pensar ustedes de aquí que ya, no, vamos a ir platicando y pues en este caso vamos a ir conociendo también por acá, perfecto. También muy bien, gracias Gabriel, perfecto, ¿verdad? Lo que es la denuncia, lo que es la querella, ahorita vamos a ver eso, vamos a ver qué más nos dice por acá. Muy bien, Emiliano Hidalgo Molina nos dice que pues el proceso, la finalidad va a ser la averiguación de la verdad. Averiguar en qué circunstancias se llevó a cabo el posible hecho delictivo. ¿Quién lo pudo llevar a, en este caso, quién lo llevó, quién lo pudo haber cometido en determinado momento? Y por consiguiente, recabar la etapa en lo que es la investigación, todas las medios de convicción que van a servir para demostrar en este caso la culpabilidad o en determinado momento la inocencia de él. Indicado. Muy bien. Vamos a ir avanzando por aquí en lo que es nuestro proceso penal. Les comentaba, ¿verdad?, que vamos a tener una definición acá. Tenemos lo que es la diapositiva. En este caso, pues no perdamos acá, porque como tenemos la diapositiva y esta la vamos a mandar, este contenido lo van a tener ustedes. Nuevamente aquí con los compañeros de lo que es
virtual, todo lo que esto lo vamos a tener, pero cuando pase el documento de Word, ahí vamos a tomar nota, por favor. Ahí vamos a tomar nota. Entonces, nos refiere que el proceso penal, como les decía en este caso, pues nosotros ya manejamos lo que es este concepto, ¿verdad? Es un conjunto de actos realizados por determinados sujetos. ¿A quiénes se refiere específicamente los sujetos? ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en el proceso penal? Entonces, si hacemos un balance acá. Ajá. Al haber un sindicado, ¿qué va a haber? Desde el mínimo. Recordemos que esta palabra muy... Aquí estamos para aprender todo. Recordemos que en cada una de las fases va a adquirir distinto nombre, ¿verdad? El sindicado imputado en el determinado momento, culpable. Sindicado al inicio. Entonces, si hay un sindicado, ¿qué hay por el otro lado? Un sindicado. ¿Qué es un sindicado? Ahí está. Y por consiguiente, si hay un sindicado, ¿qué es lo que va a haber? No, no, demandas. Aquí no hablemos de demandas. No hablemos de demandas. Muy bien, vamos bien. Muy bien, Roberto Carlos, nos dicen los jueces, ¿verdad? Que son parte, dijimos, vamos, el sindicado. Si hay un sindicado, ¿qué va a haber del otro lado? Pongámosle que a mí me dijeron muy bien, ustedes, se les está sindicando el agraviado, ¿verdad? La víctima en determinado momento, que esta se puede constituir como... Ese agraviado, esa víctima, ¿cómo se puede constituir en el proceso? Como un querellante adhesivo. Muy bien, vamos bien. ¿Qué otro nos comentaba por ahí que teníamos? El sindicado, el agraviado. En este caso, ¿quién es más? El juez. ¿Quién más? La defensa, ¿verdad? Y el ministerio. Pues muy bien. Pues nos dice acá, ¿verdad? Que estaba lo que eran los jueces, ministerio público, a través de lo que son los fiscales. El defensor, que este... Muy importante esa figura del defensor, ¿verdad? Imagínense, estarían violando un derecho constitucional, ¿verdad? De la persona para ser citada, oída y vencida en juicio. Por consiguiente, tenemos a los imputados, sindicados. ¿Y cuál va a ser la finalidad en este caso? Pues comprobar la existencia de los presupuestos que habilitan la imposición de una pena. Porque sabemos que el delito, ¿verdad? El delito en este caso es una acción típica antijurídica, culpable, que lleva consigo la aplicación de una. No, no, de una. Repito, ¿qué es el delito? No, no es la sentencia, sería. Repito, ¿qué es el delito? El delito es una acción típica, antijurídica, culpable y... Ah, ok, gracias. ¿Qué es lo que tiene esa norma? ¿Qué diferencia hay muchas? ¿Qué es lo que lleva consigo esa norma? Es antijurídica, es la acción. ¿Por qué es típica? Porque se encuentra en el Código Penal, ¿verdad? Antijurídica porque está en contra del ordenamiento jurídico. Culpable, que exista la culpabilidad, y por consiguiente, ¿qué es lo que tiene esa norma? Sí, sí. Antes de eso. O sea, por supuesto, o sea, a través de la sentencia se va a encontrar eso. Acción típica, antijurídica, culpable. ¿Qué tiene esa norma? Pongámosle, si alguien viene y roba, ¿qué va a tener? Ahí está, eso es, sin miedo, eso es. Muy bien, Marta, Karina, sindicado, abogado, defensor, víctima. En este caso, la víctima que se constituye, ¿verdad? Marta, Karina, que se constituye como querellante. Muy bien, Gabriel, lleva consigo una pena, una sanción. Vamos a ver por acá, punible. Muy bien, Carlos, punitiva, una pena. Muy bien, Dulce, punible, perfecto. Vamos, muy bien. Entonces, esta es una definición que yo les quise poner ahí lo que era, ¿cómo se llama? Nuestro proceso penal, y vamos a tratar de la manera de poder ampliarlo. Vamos a ampliar un poquito esta. Aquí sí, por favor. Es donde les decía. Mucha atención, por favor, a nuestros compañeros de forma virtual. Porque este documento no va a estar en lo que es PowerPoint. Entonces, por favor, aquí sí. Proceso penal. Se define como un conjunto de etapas. Importantísimo esto, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver más adelante y esta pregunta va a ir para nuestros alumnos virtual. Va para ellos. Va en este caso, pues, como estoy viendo acá, pues, imagínense, me lo estoy hablando allá, pero porque estoy viendo sus comentarios, ¿verdad? Entonces, por eso es de que me acerco acá los compañeros de virtual, porque sí los quiero tener presentes, ¿verdad? No quiere decir de que estamos acá, me olvide de acá, no, de los dos. Entonces, pregunta para los que están virtual. ¿Cuáles son las etapas que se dan en el proceso penal?
¿Cuáles son esas etapas que se dan en el proceso penal? Esto va a ser para nuestros compañeros virtuales. Por aquí voy a estar viendo su respuesta, la cual va a ser, pues, esas etapas que se dan en el proceso penal. Sigamos entonces. El proceso penal se puede conceptualizar como un conjunto de etapas procesales, ¿verdad? Porque tienen... ¿Cuál es la primera? Vamos a decir ahí. ¿Cuál? No, las etapas. ¿O qué otro nombre recibe? Ahorita vamos, vamos bien, porque esa es, y es la investigación. Ahorita vamos. Bueno, entonces, etapas procesales las cuales inician con la denuncia o prevención policial. Ya estábamos acá, ¿verdad? Con los actos introductorios, la querella también, ¿verdad? Que también la denuncia obligatoria que tienen muchos funcionarios públicos en determinado momento para, si tienen conocimiento de un hecho delictivo, pues dar esa denuncia obligatoria. Muy bien. Para dar inicio con la investigación por parte del Ministerio Público, ¿verdad? Que es el ente encargado de llevar esta, pues en este caso, lo que es la investigación, o encargado específicamente de lo que es la persecución penal, ¿verdad? Vamos a ver, muy bien, José Daniel López Bautista nos dice que está la preparatoria, intermedia, el juicio de debate, la recursiva y por consiguiente la ejecución de esa sentencia. Muy bien, Catherine Meléndez, preparatoria, el juicio oral, ahí vamos. Marisol Morazán, esto no, esto Dulce tampoco, estamos hablando de las etapas. Lo que Marisol nos menciona y lo que nos dice Dulce son... actos introductorios, al igual que Marisol Morazán. Muy bien, Emilio Mejía. No, Marisol Morazán, eso no. León, ahí estamos. Loren y Dania, perfecto, muy bien. Mucha atención entonces para dar inicio con la investigación por parte del MP, concluyendo con una resolución judicial que absuelve o condena. Recordemos, ¿verdad?, que el Ministerio Público, al momento de tener ese conocimiento del hecho, tiene que solicitar un control jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que lo pone a disposición del juez, porque él es el encargado de administrar lo que es la justicia. Muy bien. Veamos aquí otra definición. Otra definición de lo que va a ser nuestro... Podríamos... ¿verdad? Es una serie de pasos simultánea y concatenada que tiene por objeto, aquí lo estoy haciendo así, ¿verdad? Pero establecer que la acción que se ha cometido es constitutiva de delito. Vamos a regresar acá para poder salir. Aquí estamos. Vean esta definición, por favor. Importantísima. Aquí. La, pues cuando hablamos de proteína. Yo sé que estoy pasando, pero un reto me quito para que ustedes digan que se haga a un lado. Entonces, es una serie de pasos en forma simultánea y concatenada que tiene por objeto establecer que la acción que se ha cometido es constitutiva de delito. Por consiguiente, ¿verdad? Individualizar quién cometió ese delito. Responsable. Y en este caso, imponer la sanción por la vulneración del bien jurídico tutelado. Ahorita que nos preguntan este bien jurídico tutelado, ¿qué es el bien jurídico tutelado, señorita, aquí en medio? Es importante que manejemos todo. Recordemos que lo vimos el semestre pasado, ¿verdad? Con sus propias palabras. ¿Sí? Cuando hablamos... Que el Estado busca proteger, ¿verdad? Recordemos cuando decíamos... Viene una persona y asesina a otra. ¿Qué bien jurídico tutelado va a proteger al Estado a la hora de crear la figura del asesinato? Vida. Pongámosle que la señorita está por allá o aquí el compañero. Muy bien, yo lo amenacé. Muy bien, me llevo su celular. Vamos a ver si es un robo porque lo amenacé. Vea, por favor, si es una denuncia. El Estado va a crear un tipo penal, ¿verdad? Lo que es el robo. Uy, en este caso, robo, porque yo le... La diferencia es de que si yo vengo muy vendiendo su teléfono, la violencia, ¿verdad? Cuando usted se dio vuelta y se fue para allá y yo quité el teléfono ahí, es el hurto, ¿verdad? Porque no hay violencia. Muy bien. Entonces, ¿qué va a tipificar el Estado? Pues el delito de robo, ¿verdad? ¿Y cuál sería el bien jurídico tutelado ahí? Que no, lo que es su patrimonio. Ahí estamos.
por la vulneración del bien jurídico tutelado. Recordemos que cuando se da todo acto, toda acción constitutiva de delito, lo que se está infringiendo de otra persona, pues va a ser su patrimonio, su libertad, su integridad, su patrimonio, mencioné también, situaciones que en determinado momento, pues, es lo que el Estado está protegiendo y a través de los delitos, pues, trata de evitar, pues, que las personas cometan esos delitos. Muy bien, no sé cómo estamos con los de, en este caso, virtual, por favor. Tomamos en cuenta esta definición, por favor. De todas formas, esto queda grabado. El proceso penal surge como una serie de procedimientos que conllevan a la finalidad de la averiguación de la verdad en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para lo cual es pertinente citar que el fin del proceso penal, aquí estaríamos, lo más importante es esto. Aquí sería el fin del proceso penal es comprobar o desvirtuar la existencia de un delito. Siempre que la acción penal no haya prescrito, así como a esclarecer o determinar muy bien, Loren y Dania, muy buena respuesta también. Como les digo, me estoy acercando aquí, por eso pierdo un poquito aquí la visión acá, pero es porque estamos por allá también. Entonces, muy importante acá, fin del proceso penal es comprobar o desvirtuar la existencia de un delito. Porque recordemos que van a llegar una serie de denuncias, pero el ministerio va a examinar, en este caso, va a comprobar o va a decir si va a acertar o no. Si este es constitutivo de delito, puede ser una falta, ¿verdad? O en determinado momento puede ser que este no constituya delito. Siempre que la acción penal no haya prescrito, así como esclarecer o determinar la responsabilidad penal. Esta es la clave aquí. Responsabilidad penal del procesado, condenándolo o absolviéndolo de la acusación, archivando el proceso cuando no se pruebe su responsabilidad durante la investigación. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, señoritas? ¿Estamos bien? Como tenemos por allá cualquier duda, pues es importante que nos vayamos manifestando. Por eso les decía, por acá siempre me voy a estar acercando a lo que es nuestro chat, para que en determinado momento, pues, cualquier duda, repitiéndoles, por favor, la importancia de este documento de Word, que no va a estar en nuestro documento de PowerPoint, sino que únicamente, pues, vamos a dejarla de mientras por acá. Digamos, entonces, vamos a avanzar con lo que es nuestra diapositiva, que está por acá. Esto ya lo habíamos visto. Vamos a seguir entonces. Principios del proceso penal. Esto, yo en el otro documento tengo unas definiciones, pero esto ustedes ya lo tienen en sus apuntes de derecho penal, derecho procesal penal 1. Esto está por demás verlo sobre. Pero créanme que esto es lo que estamos viendo ahorita, pues ya está por demás estarlo viendo, porque son los principios que inspiran, ¿verdad?, lo que va a ser el proceso penal. Y vamos a encontrar primero, vamos a ir aquí participando, pues. ¿Qué se refiere a ese principio de legalidad? Ahorita vamos, 1, 2, 3, y de ahí paso para acá. Ahorita vamos con todo, porque aquí está partiendo y me parece perfecto eso. Ah, bueno, que los tenemos en los 3, y créanme, de que están aquí, les va a ayudar bastante también, como tenemos aquí a los compañeros de otro lado. Ya vienen ustedes al privado. Ya tienen que soltarse. Créanme que si uno está así como que a la hora del privado, mucho podemos saber. Pero un rato, créanme que por ahorita te queda uno así congelado a sufrir, a sudar frío. Y lo sabemos, porque lo sabemos. Pero nos traicionan los nervios. Entonces, suéltense. Platiquen y equivoquémonos. Aquí se vale equivocarse. Donde no se vale equivocarse es en el privado. Porque si nos equivocamos, muchas gracias, mucho gusto, pero fíjate que perdió. Principio de legalidad, ¿a qué se refería? ¿Vamos acá? ¿No? ¿Aquí?
Vamos por ahí. Vamos a ver por acá nuestros compañeros virtuales que nos podrán decir por lo que es el... Muy bien, Marta Karina, muy bien. Vamos a explicarlo de varias formas, pues, porque nosotros no nos vamos a encerrar en una... Es que así es y así... No, no. Principio de legalidad, pues, nos quiere decir de que no hay delito ni pena sin ley anterior. Pongámosle que yo vengo, voy, vengo y muevo esta silla aquí. Se va a ir a la cárcel. ¿Qué si yo solo moví la silla? Vengo yo y muy bien ahorita, pues, me voy a dar una vuelta aquí a San Juan, voy a regresar y... que no constituyen delito. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este principio de legalidad? Que toda persona, al momento de ser sindicada de un delito, ese delito debe estar previamente establecido en la ley para ser constitutivo de tal. Porque imagínense, yo me subo debajo de la pasarela rápido 10 veces. No va a venir la policía. Fíjese que ese es delito. ¿Qué delito estoy cometiendo? El delito de que es muy rápido y que se puede caer. No es delito, pues. El principio de legalidad entonces nos dice de que debe existir previamente un ordenamiento jurídico, normas, leyes. ¿Verdad? Porque si no, yo no, yo en este caso yo no desconozco que había ese delito. Obviamente no puedo alegar ignorancia, ¿verdad? Pero este principio de legalidad nos dice entonces que previamente debe estar establecido un ordenamiento jurídico para que sea constitutivo de delito. Principio de inmediación. ¿A qué se refería ese principio de inmediación? Vamos a verlos todos ahorita. Principio de inmediación que, por medio del cual, el juez, ¿qué podía hacer con las partes? Interactuar con las partes. Pongámosle aquí, tenemos a la abogada defensora, al sindicado, y tenemos aquí al Ministerio Público. Quería antes decir, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el principio ese de intermediación? ¿Verdad? En este caso, de inmediación. Que el juez interactúa directamente con las partes. Principio de debido proceso, creo que estamos bien, ¿verdad? Toda persona tiene en este caso, pues lo que es específicamente su derecho a ser citado, oído y por consiguiente vencido en juicio, ¿verdad? Citación legal y todo, muy bien. Non bis in idem es un principio que en latín, única persecución. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que no puedo ser por el mismo que. Excelente. Okay. Ahí estamos. Principio de defensa. Bajo la actuación y procuración de un profesional de derecho. Imagínense si se viola este principio. No podría dar desde ningún aspecto, ¿verdad? Principio de oralidad, como su nombre lo indica. ¿Qué quiere decir eso? Que todos, en la mayoría del proceso, no quiere decir que no hayan aspectos, en este caso, por escrito, ¿verdad? No quiere decir eso, sino que su mayoría va a ser oral. Muy bien, de oficialidad, en el caso del Ministerio Público para la Persecución, principio de declaración, en este caso el sindicado, principio de inocencia, ¿qué es el principio de inocencia? ¿Hasta qué? Hasta que se le pueda lo contrario. Todos somos inocentes, todos somos inocentes. ¿Y cómo se va a probar esa culpabilidad? ¿Cómo se va a probar? ¿A través de qué se va a probar que él es o no es? ¿Qué el proceso penal? Principio de publicidad. Aquí en este caso, pues se pueden, las personas pueden llegar a presenciar el debate hasta cierto punto, porque también encontramos unos con censura. Muy bien. Esto vamos a seguir aquí con la otra, ¿verdad? Porque tenemos aquí, vamos a dejar esta pendiente, pero nos vamos a pasar a lo que es nuestro documentito, porque aquí lo vamos a explicar un poquito, ¿verdad? Pero sí va a ser necesario que, por favor, les decía que tengamos muy en cuenta nosotros lo que es esto. No lo vamos a tener mucho tiempo por cuestiones, valga la redundancia, ¿verdad? De lo que es el tiempo, porque terminamos a la 1:30, ¿verdad? Entonces, escuchemos bien. Estos principios, tenemos dos periodos seguidos, ¿verdad? Entonces, por favor. Esos principios los tengo acá. Ya la modalidad que tengan aquí los que nos están viendo, apuntan, creo que modalidades hay miles, ¿verdad? También ustedes ya vi por ahí, está perfecto, ¿verdad? No. Una foto ahí, que me hago un lado ahí para que no salga yo en la foto. Pero entonces, estos principios no los vamos a poder ahorita ver con, eso ya lo saben ustedes, pues, ¿verdad? En este caso, principio de legalidad. Consiste en que no se puede iniciar un proceso penal
contra aquellas acciones que no sean constitutivas de delito. O sea, entonces, si yo pongámosle, me cruzo 10 veces la pasarela, o conocí un amigo, tuve un amigo que iba a subir 4 veces el volcán Santa María, fíjense. Se propuso, bueno, yo quiero venir y quiero romper. No sé si fueron 4 o 6 veces, no recuerdo. Pero bajó y subió a las faldas del volcán, donde está la... Uy, se me fue el nombre, ¿cómo se llaman las faldas del volcán? Se me fue. Creo que la... Uy, se me fue el nombre. Pero, en fin, que iba a subir 4 veces. Entonces, pongámosle que venga la policía y le diga, momentito, vámonos a la... Vamos a rendir su primera declaración. Y dije, ¿qué? ¿Por qué? Porque esa acción no está constitutiva como delito. Por supuesto, si estuviera que... Aquí va, perdona, pero pongámosle, porque no hay ninguna agresión, pero usted dice, si estuviera, obviamente sí. Obviamente, pero esa acción que él está haciendo, pues no tiene ningún tipo de repercusión penal, no hay bien jurídico el que va a infringir en este caso. Entonces, básico, no se puede iniciar un proceso penal contra aquellas acciones que no sean constitutivas de delito, falta ni imponerse sanciones que no estén en ley. Obviamente, si está en ley, yo no sabía que eso era delito. ¿Será que la persona puede decir eso? ¿Por qué? Porque la persona no puede alegar ignorancia de la ley. Yo no sabía que matar era delito, usted. ¿Sí? Entonces, porque yo no sabía, no me pueden sindicar. Obviamente no podemos hacer eso, ¿verdad? Pero, ejemplo, principio de legalidad, por favor. A nuestros compañeros que están forma virtual, que tengan ahí la forma de poder, vamos a hacer frente por acá, muy bien. Basado en ley, toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Muy bien, Dulce Castillo, perfecto. Entonces, les repito, compañeros de virtual, este documento de Word no va a estar disponible, sino que va a ser la plantilla de PowerPoint que les hacemos llegar semanalmente, por favor. Principio de inmediación, en las partes deben estar en contacto directo con el juez, en este caso el juez, perdón, con los demás sujetos procesales. Y pasa también en el civil, ¿verdad? Esa interacción que se tiene con las partes. Como les mencionaba en este caso, pues son cosas que ustedes ya saben y que en algún momento, si no da tiempo ahorita de que ustedes lo vean, pues pueden venir y buscarlo en cualquier libro, en este caso de proceso penal. Bueno, en este caso, pues yo tengo de este autor de lo que es el proceso penal, ¿verdad? No le va a venir a decir usted, pongámosle un concepto del debido proceso, es uno de los principios fundamentales dentro del proceso penal, el cual se refiere a que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Usted busca otro libro de derecho procesal penal, cualquiera, le puede decir el debido proceso, aquel principio mediante el cual el sindicado, antes de ser, en este caso declarado culpable o inocente, debe ser citado, oído y vencido en juicio. Busca otro libro de derecho procesal penal, el principio del debido proceso, lo que le va a decir es de que toda persona tiene que, al demostrarse su culpabilidad, tiene que ser sujeta a un proceso penal, a un proceso. ¿Cómo es de ser citado? Ante el juez, ¿verdad? Oído, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y vencido legalmente. ¿Cómo va a ser eso? A través de las pruebas y todo eso. Muy bien, sigamos entonces con lo que es este documento, ¿verdad? Non vis idem, lo que nos decía aquí el compañero, ¿verdad? No se puede dos veces a esta persona. No sé qué, estamos utilizando ahí alguna foto aquí, ustedes o los de virtual, por favor. Y como repito, esto no va a estar en nuestro PowerPoint, ¿verdad? Porque bueno, a veces vamos a interactuar más, vamos a darle la finalidad a lo que es esta. Vamos a decir, pues, principio de defensa, derecho a designar un abogado, ¿verdad? De confianza, que se encargue de la función de defenderlo y velar porque se garanticen los derechos fundamentales dentro del proceso en su contra. Ahorita seguimos con el de realidad. ¿Por qué quiero eso? Porque yo no quiero que vengan ustedes en su documento de PowerPoint, ahí dice el licenciado, puso, ponga la hora que les pregunte. Es aquel principio mediante el cual el sindicado tiene el derecho de designar un abogado de su confianza para que ¿puede representarlo en juicio? ¿A qué principio me estaré refiriendo? ¿Tiene defensa? Yo no quiero que vengamos y exactamente cómo está y por qué. Usted se va a desenvolver. Interprete. Les digo ahorita, bueno, es aquel principio, pongámosle que viene en el examen. Voy a hacer, bueno, aquí no tengo espacio, ¿verdad? Pero
principio. Es aquel principio del proceso penal mediante el cual el juez interactúa con los sujetos procesales y mediación. Muy bien. Y les puedo preguntar los principios de 10 o 20 formas distintas. Escuchemos y leamos qué es lo que nos están preguntando. Yo no voy a venir en el examen y los voy a poner en inglés. A ver si ahí sí. Ya, esto no se puede, ¿verdad? Yo les voy a, pero no con la intención de decir que no lo contesten, sino que yo lo que quiero es de que veamos, ya interpretemos. Y así va a ser el principio de oralidad. Todas las etapas del proceso penal se llevarán, en este caso, mediante la... ¿Qué quiere decir que va a haber cero escritura? Recordemos que hay solicitudes que todavía se realizan a través de lo que son los respectivos memoriales que realizan los abogados, el Ministerio Público, ofrecimientos de prueba, solicitudes de alguna devolución de algún vehículo, solicitudes por escrito. O sea, va, es la escritura, no quiere decir que sea 100%, pero la mayoría es avalado. A la hora que uno está hablando, los alegatos, a la hora que va a solicitar uno algún tipo de medida, pero vamos a ir avanzando, ¿verdad? Porque esto ya lo sabemos, oficialidad en el proceso penal se refiere al Ministerio Público, es el ente encargado de investigar y ejercer la acción penal. Pues yo les puedo venir y preguntar de mil formas, les puedo preguntar, ¿en Guatemala quién es el encargado de llevar la persecución penal? ¿En Guatemala quién es el ente encargado de investigar todos los hechos constitutivos de delito? Ministerio Público. Yo les puedo preguntar de 10 formas diferentes. Y ustedes ya pueden identificar aquí claramente lo que es el Ministerio Público de oficialidad, de declaración, surge como consecuencia de los procedimientos que se realizan en la antigüedad. Antes la persona era obligada a declarar mediante mecanismos de coacción, ¿verdad? ¿Se recuerdan aquella de la teoría del fruto del árbol prohibido? O en este caso, podrido. ¿Por qué? Porque obtenía un ofrecimiento de prueba a través de la coacción. Es como, pongamos, le agarran a una persona, no sé, yo creo que ayer se dio, Pinula, no sé dónde se dio, que tuvieron una persona y no le tiran una piedra, ¿verdad? Y le caen en la cabeza, y lo tenían ahí. Se dice que si la persona agraviada le dice, declara ahorita, si no te quemamos, de que vos fuiste, ¿qué va a decir él? Teniendo la turba ahí, ¿qué va a decir él? ¿Qué creen ustedes que va a decir él? Dice que sí, porque si no le van a hacer algo ahí, capaz lo queman. ¿Y será que esa declaración va a poder ser tomada? No, ¿por qué? Porque en ese momento fue coacción. Es como que pongámosle, yo voy paseando, ¿verdad? Y de la nada, pum, estoy en un lugar. Esa es, dicen por ahí, yo sé que yo qué. No, es que ya viene como que a pegarme con palos. No, es que vos fuiste y estoy a punto de que mi integridad, pongámosle, física. En ese momento voy a decir que sí para que me dejen vivo, porque si digo que no, ahí me pasa algo. Entonces, esa declaración no puede ser tomada en contra. No. Principio de declaración, ¿verdad? Principio, les repito, estamos pasando esto porque ustedes ya lo saben, el principio de inocencia. Aquí se les puede preguntar de mil formas, principios fundamentales dentro del proceso penal y que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se le pone lo contrario, ¿verdad? Soy inocente, muy bien. Principio de publicidad, para que las partes puedan tomar conocimiento de las actividades del proceso, ahora que pongámosle usted como querellante, usted como sujeto parte, puede llegar al juzgado, necesito copia de este expediente. ¿Usted quién es? Yo soy el querellante adhesivo, muy bien. Las diferentes etapas del proceso. Muy bien, como les digo, estamos viendo otra vez, hay una duda con nuestros compañeros virtuales, ahí vamos bien. Así es, Loren. Se declara culpable por miedo, ¿verdad? No será aquello de que si digo, y yo no fui, y recibo una pedrada, ¿verdad? Y ya miro que se vienen otros 10, mejor digo que sí, policía, lléveme, ¿verdad? Y mejor allá que se demuestre mi culpabilidad. Muy bien, ¿estamos claros? ¿Cómo vamos? Nuestros compañeros virtuales, ¿cómo vamos, por favor? ¿Cómo les está pareciendo lo que es nuestra modalidad virtual en este caso? Les pregunto, disculpe que me dirija ya. Era la costumbre cuando estábamos en casa, en la oficina, y como que aquí estaba hablándole a la computadora, tenemos que estar acá. Les pregunto a nuestros compañeros de virtual, ¿cómo están sintiendo la clase? ¿Qué les está pareciendo esta modalidad, por favor? Si nos hacen favor ahí de comunicarnos, de escribirnos, como les digo, aquí les estoy poniendo el 100% de atención. Como les digo, una disculpa tanto a ustedes como a ustedes, porque aquí
Todos tenemos la misma importancia. Entonces, por ahí necesito que me hagan favor de ver si estamos bien o no. Sigamos entonces, principio, etapas. Muy bien. Vamos a regresar a lo que es nuestra diapositiva. Importantísimo lo que estamos viendo para ir agotando lo que es sistemas procesales. Recordemos, a ver quién. Vamos a ver por acá. Muy bien, gracias Dulce, gracias Gabriel, gracias José Daniel, Roberto Carlos. Nos vamos. Muy bien, Carlos Santiago. Muy bien, perfecto. Ahí vamos. Pero créanme que les va a ayudar bastante, ¿verdad? Perfecto, Sergio Danilo Mayén. Ahí ya dio una buena forma. Perfecto, ¿verdad? Para que pues nuestra clase sea. Gracias, Edgar Aníbal y Minor. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿cuáles eran los sistemas procesales en el ámbito penal? Una mención honorífica va para todos, porque tengo que apurarme, ¿verdad? Porque a veces la clase se va así como que. ¿Cuáles eran los sistemas procesales? Recordémonos. Yo sé que los tienen. No, no. Sistemas procesales. O por así decir, la forma, ¿verdad? Que se va a llevar el proceso penal. Vamos a ver por acá. Vamos muy bien. ¿Cuáles eran estos sistemas? Recordemos de que hay una frase muy conocida. Vamos. ¿Ah? No, esa es la forma que está al principio, la oralidad. Ese sistema. Habían tres, ¿verdad? No, no, no. Esos sistemas que. Esas formas con las que se va el proceso. Recuerden que hay un dicho muy conocido por ahí. Vamos a ver qué. Vamos a ver una espacio por aquí. Vamos a ver. Gracias, Jairo Adelso. Muy bien, vamos a ver. Vamos bien, dice. Porque es importante, ¿verdad? Como digo, les pregunto a ustedes, ¿estamos bien con la modalidad? ¿Nos sentimos bien? También con los de ayer. ¿Cuáles eran esos temas? Recordemos aquella ley por ahí que decía. Ese se robó un vato. Yo lo quise robar. Otra vaca. Este le hizo un daño a mi hijo. Muy bien, ¿verdad? ¿Y esa, de dónde proviene esa ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. ¿De qué sistema? ¿Cuál era? Pero ya específicamente, pues, número uno. Vamos aquí. Bueno, me disculpa por mi letra, ¿va? Porque mi letra sí está, pero me dicen si se entiende. ¿Se entiende? O soy, yo sé que mi letra está fea, no me tienen que decir. ¿Se entiende? Híjola, estamos mal, ¿verdad? Estoy yo mal todavía. Repitamos aquí. Por aquí, ¿tú lees así? ¿Con qué letra? Inquisitivo. ¿Se recuerdan de eso? ¿Verdad? Donde solo una parte averiguaba, una parte defendía y esa misma ejercía sentencia, administración de justicia. Imagínense en ese entonces. ¿Qué otro tenemos? ¿El que se adapta a nuestro sistema? No, no. ¿Nuestro sistema cuál es? Vamos a ver por acá. Ever, Pablo Cardona, tenemos ahí nuestro código penal. Al final les vamos a decir que es un. Eso lo van a tener que hacer ustedes. ¿Qué otro sistema teníamos? Esto es clave. Esto sí es, miren. Como el día de hoy fue repaso, ¿verdad? ¿Ah? ¿Es mixto el otro? Sí, pero ¿cuál es el segundo? ¿Qué tenemos por acá? Vamos bien, Cindy. Falta uno. Ahí estamos, José Daniel López. ¿Cuál era entonces? El sistema que es el que nos interesa. Nos. Vamos a poner de otro color, ¿va? Para que digan ustedes. Vamos, el que nos toca a nosotros es el. 1.032 acusatorio. Vamos, aquí estamos para repaso, ¿verdad? No es así como, no, que tienen cero, no, no, no. Estamos repasando, estamos recordando lo que era el inquisitivo, acusatorio y mixto. Por favor, vamos, pero aquí mejor. A buscar. La definición de cada uno. Por favor. Vamos a buscar la definición
del inquisitivo, del acusatorio y mixto. ¿Por qué? Eso sí lo voy a preguntar. Y eso sí, aquí no les... ¿Cómo hacer? Aquí en este caso no recuerdo si estaba por acá. Vamos a ver. ¿Cómo estás? Ah, sí, la tenía aquí, miren. Pilas ahí para que el que ponga ojo ahí. Perdón, estas son las etapas. Esta no la tenía por ahí. Vamos, sigamos a nuestra diapositiva. Estaba por acá, que es un juego de... Bueno, ya se nos fue. ¿Dijimos? Pongámoslo rápido ahí va para que no sea... Bueno, y se me fue. Poner el lapicito. Vamos a ver qué está mi letra, ¿no? Inquisitivo. Acusatorio. Y el mixto. A buscar la definición de cada uno, por favor. Que va a venir. Digamos porque el tiempo aquí, por eso se los dejé por ahí, ¿verdad? Premia. Esto está facilísimo. Yo creo que esta ni la vamos a tocar porque ustedes ya saben esto. Vamos a ver cómo estamos por acá. Acusatorio, muy bien, Gabriel, era el que faltaba. Muy bien, Katherine. Muy bien, Ingrid Yanira. Acusatorio mixto y el, en este caso, el inquisitivo. Perfecto, vamos muy bien acá. Esto sí, ya lo habíamos platicado. ¿Quiénes son las partes del proceso penal? Vamos a ver qué manda la señorita acá. La señorita aquí nos va a contestar. Ya lo habíamos hablado. ¿Quiénes qué son las partes que intervienen en nuestro proceso penal? Aquí se me corrió el 4 y el 5 y era. Vamos a poner aquí. Es pendiente, va, no va a tener un orden específico. Aquí no. Vamos a poner aquí al acusado. Podríamos, siempre recordemos, por favor, ¿verdad? Que este acusado ya es dentro del proceso. Vamos a ver que dentro de las distintas etapas se le denomina diferente, ¿verdad? Porque, pongámosle, yo cometí un delito. Ahorita estoy saliendo a la calle, pues cometí un delito. Eso sí, le quebré la ventana a un carro. O le hice un daño a una persona. Muy bien. Yo fui el que, en este caso, pues en este caso no soy en este caso sentenciado, ¿verdad? Porque ni siquiera he llegado a esa etapa. Entonces, vamos a encontrar lo que es el sindicado, y acá yo les digo, acusado. Por consiguiente, ya sentenciado. Solo le puse así, yo sé que no se entiende mi letra, pero ¿cómo se llama? Aquí lo que importa. ¿Y quiénes vamos a poner en este caso lo que es el sindicato? Vamos a poner aquí lo que es el... Aquí digamos, ¿no? Muy bien. ¿Quién otro me decía aquí, la señorita? David, ¿verdad? Mucha atención, cuando le esté preguntando esto en el examen, ya sabemos aquí. Podemos ponerle de 20 formas quién es el agraviado, quién es el sindicado. Usted ya tiene que diferenciar cuál es cuál, ¿verdad? Muy importante esta situación acá. ¿Quién otro, señorita? El juez, ¿verdad? Vamos a poner indistintamente en el 1 o en el 2. ¿Qué otro? El MP, ¿verdad? Vamos a poner aquí indistintamente. Puedo ponerle hoy. Calle. Y la defensa, ¿verdad? No estoy escribiendo así porque como ustedes ya saben, en este caso no es algo que yo me esté inventando, ¿verdad? Ustedes ya saben, vamos a ver por acá. Víctima, ¿verdad? Otra aquí también, Catherine Meléndez nos dice lo que es la víctima. Imputado, defensores, sindicados, siempre los jueces. Lo que son los peritos y policías, recordemos que son. ¿Qué son? Porque ahí nos dicen ahorita peritos y policías. ¿Cómo dice? Sí. Vamos, hay una palabrita. ¿Será que ellos son parte del proceso? ¿Cuál sería esa palabrita clave en el caso de ellos? Pongámosle un perito, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Pero en este caso, ¿qué son de la Administración de Justicia? ¿Son? Porque aquí, Katherine nos lo dijo y hay que hacerlo ver también. Katherine nos puso ahí los peritos. Vamos por ahí. Vamos por ahí esa palabrita clave. Pues. Pero en conclusión son... ¿De qué? De la Administración de Justicia, ¿verdad? Lo quise poner aquí, no es otro sujeto, no es otra parte del proceso. Pongamos atención, no es otra parte del proceso, sino que es en este caso los que nos mencionaban los peritos. Muy bien, creo que aquí estamos claros. Estamos claros también con ustedes mismos, lo están poniendo ahí perfecto, Vladimir, Dulce, gracias por esa participación tan amena. Sigamos.
Esa es la fiscalía. ¿El tema del proceso penal? Bien. Tuvimos con... ¿Ah? ¿Esta era la? Vamos a cambiar porque no me gusta este color. No me gusta este color. Ah, te espero, Judy. ¿Esta es la? Etapa preparatoria. Por eso está haciendo referencia a intermedio. ¿Antes de la intermedia? O sea, perdón, después de la intermedia, ¿cuál es? Y fíjense, pongámosle primera declaración. Ahorita vamos a ver eso. No. Preparatoria de investigación. Intermedia. ¿Qué sucede en la intermedia? Esto lo tenemos que manejar al 100. No. Vamos. Vean qué importante fue la clase de hoy. Muy bien, Dulce Castillo. Muy agradecido por esa. Es por eso lo que me gustaba, les decía de los alumnos de Universidad Rural, que atentos y todo lo que están aprendiendo, yo sé que es ahí, y saben, preparatoria. Intermedia, ¿cuál es la que sigue? Vamos, esto tiene que, ya lo tenemos que saber. Y lo mencionaron, ya lo habían dicho. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver, ¿están a los de acá o nuestros compañeros virtuales? Vamos a ver quién por allá. ¿Cuál es la tercera? Pero démosle rapidito porque está primero 1:30, ¿va? 1:30, ¿verdad? 12:51, ahí estamos. Vamos a ver. Muy bien, Doris Juárez. También Leili Yailin. También nos lo puso Katherine ahí también. Bueno, tocando aquí el micrófono, espero no estar haciendo mucha bulla ahí. ¿Cuál era entonces? ¿Ya pusieron ahí? Última. ¿Ya lo habían dicho? Yo creo que usted lo dijo, que no estoy mal. Pongámosle. Llega la preparatoria. ¿Qué se da en la preparatoria? La primera declaración, ¿verdad? No. Pero es el, ya lo dijeron ahí, en este caso pues se adelantaron ahí, pero ¿cuál es? Pongámosle, voy a primera declaración con mi sindicato, muy bien, fíjense que sí existen bastantes argumentos para llevarlo a dónde. No, recordemos, viene mi cliente, usted es la jueza. No, con una sentencia de una vez lo mandó al matadero. Pongámosle, aquí está nuestra señora jueza, Ministerio Público. Ustedes pongan un ejemplo. Hoy yo soy su sindicado, usted es la abogada. Primera declaración, sus alegatos, argumentos del Ministerio Público. Usted como mi abogada defensora, usted tiene que demostrar que, pues que yo no fui, ¿verdad? Pero vieron, y el Ministerio Público le, en este caso, le presentó suficientes medios de convicción en el cual yo fui. ¿Qué va a hacer usted? Tiene cero al principio. ¿Cuál va a ser la resolución que va a emitir? ¿Qué hace si pongámosle, le dice a usted, le demuestra que yo sí tuve que ver en este delito? ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué le demostró? ¿De una vez se va a la sentencia? ¿Cómo? No, cumplen medios de prueba, recordemos, y de ahí. Ahí vamos, Eduardo Vázquez. Muy bien, Katherine. Muy bien, Leonel. Vamos, estamos, que yo sé que pueden. No sé, otra vez tú dirás, el liceo tan gritón y me pone nervioso. No, tranquila. Usted es la jueza. ¿Cuál es su nombre? Glendy. La jueza Glenn. Vino al Ministerio Público. Fíjese que encontramos a Juan Pablo Camacho. Unos testigos ahí que dijeron que se le acercaron, pues dos, estaban dos personas ahí. Él estaba tomado y les fue a pegar a los dos y les causó lesiones. Y uno está en el hospital. ¡Ay, mire, le va a decir! Pues fíjese que lo estaban molestando y él no se dejó. Y vino y se defendió. Muy bien, vino usted, muy bien. Aquí tengo unos, dice que está, si hay uno en el hospital. Sí, está en el hospital. Hay dos lesionados, uno todavía, hay dos en el hospital y uno que sí está acá, pero está herido, pues. Hay testigos y hay bastantes argumentos que usted dice. Mientras. No, vamos bien, ahí vamos. Entonces él le presentó suficientes medios de convicción de que yo fui. Usted dice, bueno, hay ciertas circunstancias que conllevan que él, usted me voltea a ver a mí. No, que me dice, vamos a avanzar. Ahí vamos muy bien, Carlos.
están ganando acá, vamos, y ellos están respondiendo. ¿Usted qué hace? Le digo, Juan Pablo, vengan a su casa, tranquilo. Usted no fue. Muy bien, gracias, señora juez. Entonces, mucho gusto, ahí nos vemos. ¿Usted hace eso? ¿Qué es lo que va a hacer usted? No, usted puede, yo sé que puede. Vamos avanzando. Aquí sería ahorita cuando se los ponga aquí. Se van a reír porque yo sé que lo saben. Les apuesto a lo que quieran que ustedes saben. Usted tiene suficientes medios de convicción para llevarme a mí a. Aquí, vamos a poner aquí y lo van a ver. De la noche. En este caso, pongámoslo más facilito, mejor para que no sea. Vamos a lo que es. O en este caso específicamente vamos a ponerlo así. Lo que usted va a dictar, decíamos aquí preparatoria. Pero mejor aquí. Estamos con la preparatoria. Estamos con la intermedia. Y lo que es el juicio oral. En este caso, lo que usted va a dictar es un auto de procesamiento. En el caso, perdón, aquí en la preparatoria, ¿va? Intermedia, ahora lo que es el juicio, el debate. Estamos con lo que era la etapa de las impugnaciones. Y terminamos con qué. ¿Cuál es la última? ¿Cuál era? Ahí vamos, ¿verdad? Lo que va a ser. Perdón. La ejecución. Porque recordemos, ¿verdad? Que hay jueces de ejecución. Que se dicta la sentencia que se va a dar acá. Impugnaciones de esa sentencia. Y después la ejecución. ¿Estamos claros? Vamos a ver por acá. Una impugnación son los medios o los instrumentos legales que tiene el sindicado para poder defenderse de las resoluciones judiciales. O son los medios legales por medio del cual cuenta así de que él tiene para poder atacar la resolución. No quiere decir, muy bien, sentencia condenatoria, 50 años. Muy bien, ahí no, usted como abogada, ¿verdad? 50 años le dieron. ¿Qué plano va? Que ahora es un momento. Mi recurso, mi impugnación, recurso de apelación especial, ¿verdad? ¿Para qué? Defenderse de las resoluciones que se dan en civil, administrativo y penal. Muy bien, vamos avanzando porque tiempo de prestar. Bien, estamos claros con la etapa del proceso. Entonces era preparatoria, intermedia, juicio oral, ejecución. Perfecto. Vamos terminando porque aquí actos introductorios, lo que ya dijimos, ¿verdad? Vamos a estar por acá. Así es, muy bien, Doris. Xiomara, Doris, perfecto, perfecto. Jairo también. ¿Cuáles son los actos introductorios? ¿Cómo se inicia el proceso penal? Vamos a poner aquí. ¿Se ve ahí? Estamos con lo que es también la denuncia. Ajá. ¿Qué otro? ¿Ahorita lo dijo? ¿Y? Lo pusimos de último ahora, pero era uno de los más conocidos de los que. Así es. Uy, ¿qué se me fue? Prevención. Policía. Estos son los actos introductorios, ¿verdad? Por acá son cosas que ustedes, como en la clase de hoy, es eso. Repaso, ¿verdad? Muy bien, Catherine, entre las varias, ¿verdad? Tenemos la entonces denuncia, denuncia obligatoria. Tenemos lo que es la querella y prevención policial. Por favor, también vamos a buscar esas definiciones. Buscar definiciones de eso. ¿Estamos claros? Muy bien. Vamos a continuar por acá.
Y tenemos aquí lo que es, vamos a la etapa preparatoria. Lo que se tiene, lo que es su primera declaración, por favor. Muy anuentes a ese tema, por favor, porque va a ser muy importante. Mucha atención. ¿Qué es lo que se puede dar en esa primera declaración? Y ya lo tenemos acá, pero yo quería hacer, no sé si tenemos tiempo, tenemos tiempo. Pongamos mucha atención aquí. Etapa preparatoria. Esa primera declaración. Vamos a ver por acá, si vamos bien. Muy bien, Emiliano, por ahí estamos. Entonces, vamos a hacer uso de lo que va a hacer esto acá. Y vamos a pedir una mesita de unos, vamos a ver de cuánto sería 3x4. 3x4. Mucha atención aquí, por favor. Aquí. Muy bien. Espero, voy a tratar de hacer mi letra así, chiquita, ¿va? Muy bien. Entonces tenemos etapa preparatoria. Primera declaración. Si usted, regresemos, Ministerio Público, abogada defensora, usted es la jueza. ¿Usted encontró suficientes medios de convicción para ligarlo a proceso? ¿Cuál va a ser su resolución? ¿Qué va a emitir usted? Entonces, va a ser un auto de... No, tranquila. Sí, vamos bien. Primero va a ser el... Perdón, aquí tengo que poner mi lapicito. Vamos a ponerle un poquito así delgado, ¿va? Para que... Tenemos aquí, pongámosle que se mira eso. Auto de... procesamiento. Muy bien. ¿Será que es apelable este auto de procesamiento, sí o no? No es apelable, ¿verdad? Porque ya se le dio audiencia. Usted, Ministerio Público, tome la palabra. Muy bien, fíjese que el tiendo bajo, con base a la prevención policial del día tal y tal, de los agentes tal y tal, se detuvo a la persona tal y tal, pero los testigos haciendo esto, y muy bien. Eso lo de menos. Pues muy bien. Y bien, muy bien, se le da la palabra al abogado defensor. Pues mire, fíjese que está defendiendo. ¿Cómo va a ser que me defendió si llevó a dos al hospital? Pues es que le estaba fuerte, güey, no se está defendiendo. Entonces viene la señora Glendy y me dijo, auto de procesamiento. ¿Qué quiere decir eso, verdad? El proceso, que se le va a ligar a proceso. Entonces, en ese auto de procesamiento, después de ese auto, viene la jueza y puede dictar lo que es un... ¿Cuáles son las medidas de coerción? ¿Cuáles son las medidas de coerción? Muy bien, Marta Karina. Ahí vamos, perfecto. Pongámosle ya, está. Auto de... Ahí vamos. ¿Y cuál es el otro? Ahí estamos. Entonces, ¿usted considera de que vengo yo? Obviamente, tengo auto de procesamiento, lo que conlleva en este caso lo que procede son unas medidas de coerción. Pues bien, usted dice, momento, auto de procesamiento para el, vamos a poner aquí, procesamiento y auto de prisión preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy ligado a proceso y quedo preso, ¿verdad? Obviamente usted como abogado, profesor, momento, no se lo lleven. ¿Duración? ¿Cuánto puede ser la duración ahí de esto? 3 meses, ¿verdad? ¿Qué se trata? La manera de que no esté mucho tiempo, ¿verdad? En la cárcel. Es un proceso especial de aceptación de cargos, ¿verdad? Lo que es también en determinado momento. Pueda. Dependiendo de lo que es para el abreviado y todo eso, muy bien. Sigamos con esto. 3 meses. Vamos a poner ahí 323 y 324, primer párrafo, un código penal, ¿va? 223 y 324. Vamos a poner por aquí, esta es la regulación legal.
Lo estoy diciendo, yo sé que la letra está feita ahí, pero vamos por acá. Muy bien, por ahí vamos, Katherine. Perfecto. ¿Qué pasa entonces aquí? Que viene usted, dice muy bien. Viene Heidi, me dijo Glendy. Auto de. ¿De qué? Procesamiento. Porque vino la abogada y dijo: momento, que él tiene que trabajar, tiene que mantener a sus hijos, por favor, señora jueza, ya lo ligó a proceso. Pues de plano nos damos, ¿verdad? Pero. ¿Qué otra medida de coerción le había dicho la señorita? Medida, en este caso sería entonces auto de prisión y medida sustitutiva. No sé por qué te vas a tocar, si a la 1:30 va. Vamos a ver. A ver si es el otro. Ahí está. Medida sustitutiva. ¿Cuánto es el máximo de esta? ¿Medida sustitutiva? No. Prisión preventiva, 3. 6 meses. Muy bien. En este caso, ¿por qué creen ustedes que sea un poquito más de tiempo que él esté? Pongámosle los 3 a los 6. Porque estaría, pues, ahí no va a haber problema de que, o sea, no es nada bonito estar en un centro preventivo y estar afuera, ¿verdad? Entonces, yo sí lo veo. 324 bis. Obviamente, nuestro código procesal penal, penal, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver por acá. Pablo Quintal nos dice cambiar el color del lápiz. Muy bien. Y tiene razón. Tiene buena razón aquí. Vamos a cambiar el. Esto es lo mismo que vamos a poner aquí. Solo vamos a borrarle un poquito aquí porque tiene razón ahí. No se mira bien este lápiz, ¿verdad? Gracias. Ahí, ¿quién es? Pablo Quintana, creo que es. Vamos acá. Ups. Vamos nuevamente. Aquí para poner, dijimos, acá estamos. No. Estamos acá. Rapidito lo vamos a poner aquí. Esto no es difícil. Decíamos, entonces vamos a cambiar el bolígrafo. Tal vez un qué podría ser, un rojo, tal vez, ¿verdad? Vamos a ver. Tal vez podría ser ese. Repitamos, repito. Entonces sería, si se dicta lo que es el auto de procesamiento, vamos a ponerlo tal vez un poquito más grueso. Auto de procesamiento, pero lo sabemos, ¿verdad? Auto de procesamiento y auto de prisión. Prisión preventiva. No sé si estamos mejor por ahí. Sí, la verdad, sí, pues no queda de otro. Un poquito por ahí. Entonces, cuando viene en este caso, Glendy nos dice muy bien. Hay suficientes medios de convicción, entonces vamos a dictar a un auto de procesamiento y auto de prisión preventiva. ¿Estamos bien ahí? ¿Todos? ¿Esta va a durar? 3 meses. Nuestra regulación legal decíamos que era 323 y 324 bis. 323 y 324, perdón, 24 bis. Sabíamos del código procesal penal. Perfecto. Vamos. Otra forma de resolver es que también venga Glendy y diga auto de procesamiento porque existen suficientes indicios, ¿verdad? Procesamiento y medidas sustitutivas. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que va a quedar ligado a proceso, pero que se puede seguir en su trabajo, puede seguir en su casa, puede seguir con su familia, puede seguir libre. Pero queda ligado a proceso. ¿Cuánto la duración? 6 meses, ¿verdad? 324 bis, siempre de nuestro código. ¿Ven ahí? ¿Está mejor el lápiz ahí? Por favor, quiero ver. Vamos a ver, espero que estemos mejor ahí con el colorcito. Muy bien, ya tenemos esto acá. Vamos también ahí para lo que es virtual, por favor, les vamos a hacer la preguntita. ¿Qué pasa? ¿Qué resolución? Vamos, déjame que la tiene que hacer. Vamos a ver. Vamos a ver, a usted, vamos a ver con usted, compañero. Usted es el juez aquí. Yo era el Ministerio Público. Y aquí, ¿su nombre, señorita? Solni. Muy bien. Era la abogada, ¿verdad?
Y viene y al momento en que, bueno, el sindicato, vamos a poner un ratito, al sindicato, le digo, muy bien. Y vino el Ministerio Público y le digo, bueno, los medios de convicción, esto y esto. Después le dije, va. Entonces, si los medios de convicción que yo le presenté a ustedes son suficientes para llevarme, en este caso, para lo que es el procesamiento, usted, ¿qué es lo que va a dictar? Dije, no, no, no. Sí, va bien. Yo le dije, mire, fíjese que hay testigos que lo vieron muy bien. La primera, ¿cree usted qué va a dictar? Si hay suficientes medios de convicción, ¿qué es de convicción? Que lo convencen a usted, ¿va? De que yo. ¿Qué es lo que va a dictar? No, 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 estamos en la primera. Primera declaración. Aquí está el sindicado, usted como juez. Auto de. Es que lo primero es eso. No sé si me estoy explicando. ¿Sí o no? Sin miedo. Ahí estamos. El auto que usted va a dictar es procesamiento. Bueno, ya que la sindicada está ligada a procesamiento, ¿verdad? Muy bien. Entonces procede las medidas de coerción. El Ministerio Público dice, prisión preventiva, por favor, señor juez. Porque yo tengo, pues se puede ir de fuga, se puede ir y puede desaparecer. ¿Qué va a decir la abogada? Ah, sí, auto de prisión preventiva. Va a decir, no. Por supuesto, una medida. Usted dice, usted resuelve, usted es el que manda. ¿Qué va a resolver? Yo le pedí auto de prisión y ya le pidió medidas. ¿Y usted qué va a decir? No, en el caso de que tiene peligro que se vaya a ir del país. Auto de prisión preventiva. Muy bien. Dura 3 meses para la intermedia. Muy bien. Auto de prisión. Y usted dice, muy bien, no hay peligro de fuga porque él trabaja para la empresa tal y tal. No hay peligro de fuga. Entonces usted dice, perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si no encontró usted medios de convicción para ligarme a procesamiento? ¿Será que ahí se resuelve? Absolución y ascendencia, ya es el tema. Pero ¿qué pasaría usted, juez? Vamos a ver nuestros compañeros también aquí. Ahí vamos de prisión preventiva, ahí va. Pues no hay pruebas suficientes. Usted vio que sí, hay permiso que fíjese que yo soy lo vi. Salió un trajeado, salió y caminando y habían tres personas ahí y se le acercaron dos de forma violenta y le empezaron a despojar. Pero él vino y se defendió y agarró a uno, le dio. Entonces sí, y no hay muchas lesiones, él solo los empujó y toda la cosa. Si usted no encuentra esos medios de convicción para llevarme a mí a procesamiento, ¿qué va a hacer? Ahí no, Leonel, no. No, 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 no. ¿Me explico con la pregunta, sí o no? Mira, me estoy adelantando. ¿Cuál es esa? Esa sí la tenemos que tener aquí. Vamos, si no hay medios, vamos a ver por aquí también otros compañeros de virtual. No, ahí inocente va, no, porque no estamos en el debate, estamos en la preparatoria. ¿Qué pasa? Mención honorífica para que me lo diga. ¿Qué pasa si yo como juez, vino usted, Ministerio Público, aquí está la sindicada, aquí está la abogada, y usted me presenta, ¿tiene testigos? No. ¿Hay algún lesión? No. Pero hay una persona que dijo que él los atacó. Defensa propia, ¿va? Pero si usted en determinado momento, pues no tiene medios, no tiene, o sea, no hay argumentos válidos para llevar el procesamiento. ¿Qué hace? ¿Cuál va a ser su resolución? No, Marta Santos, no, no, no. Tampoco. ¿Cuál va a ser? ¡Sí! Lo va a regresar al séptimo, quinto semestre. Vamos a borrar esto, pero aquí ya estamos con eso. Vamos a seguir aquí con lo que es nuestra. ¿Cuál es? Y exacto, bien. Llega y hay medios de convicción en este caso para auto de procesamiento. Auto de procesamiento y auto de prisión preventiva. Auto de procesamiento y medidas sustitutivas. Si no hay algún tipo que él pueda jugar, tampoco, pues, o sea, va a haber auto de procesamiento, pero él se va a quedar en su casa. 3 y 6 meses. Pero, ¿qué pasa si no hay vinculación? O sea, en este caso,
no hay argumentos válidos. ¿Qué piensa? ¿Qué se declara? ¿En ese? No, Jairo. No. ¿Cómo en la primera declaración ya dicen ahí? ¿En qué momento estamos hablando de pruebas? Hay una palabrita clave que yo sé que la saben, les apuesto lo que ustedes quieren, ustedes saben. Después de eso, ¿tenemos receso o no? ¿Así? Ah, bueno. ¿Por qué no tienen que saber? Yo sé que ya les caí mal. Nosotros tenemos que saber. Vamos, de virtual. No estamos en debate. No está, Jairo, no estamos en la intermedia. Catherine, no estamos en debate, absolución. ¿Cómo va a hacer sentencia ahí, Sergio Danilo? Muy bien, Marco Antonio Ruyán Chamalé, me imagino que es. Muy bien, Jennifer Segura. Mención honorífica para... perdón, que han decidido lo que... También ya no mucho miro, ¿eh? Sería Jennifer Segura y Marco Antonio Ruyán Chamalé, me imagino que así es. Muy bien, Jairo. Entonces, ¿qué era idea? No sé si me explico. Dígame, que si ya no se explica, yo no le voy a decir nada. Aquel que tiene que explicar soy yo. Y que ya no se explica, yo no les voy a decir. Es que usted no. Aquí no es de que ustedes no sepan. Aquí el que no se sabe explicar soy yo. Aquí yo soy el responsable. ¿Me explico o no en esa primera declaración? ¿Lo agarró la policía? ¿Tenía orden de aprehensión? ¿O en ese ratito flagrantemente o llegó la policía y se lo llevaron al sindicato? A lo que fue su primera declaración. El Ministerio Público va a decir, no, que tal y tal y tal y tal, esto muy bien, no, que sí, que ya toda la cosa. Muy bien, entonces, el juez dice, tengo suficientes medios de convicción para ligarlo al proceso, el auto de procesamiento. Y también tengo dudas que él se pueda ir del país. Prisión preventiva. Ah, no tengo dudas, él puede quedarse aquí porque tiene su familia, tiene su trabajo acá, muy bien. Medida sustitutiva en este caso, para que él, pues, ahorita vamos a ver cuáles son las medidas sustitutivas, ¿verdad? Y está ligado al proceso. ¿Pero qué pasa si no encuentra medios de convicción? Entonces, ¿qué pasa si él no, el juez, jueza, si usted no encuentra medios de convicción? No hay vínculo, no hay nada para él. Es como que pongámosle, ahorita salió a la calle, ¿no? Y pasó un montón de gente corriendo, ¿va? Pasaron dos, ¿verdad? Y atrás venían tres personas y yo así como que muy buenos días. ¿Cómo que buenos días, muchachos? Perdón, ¿qué pasó? ¿Quién fuiste el que te robaste esa moto? ¿Cuál moto y dónde está? ¿No fuiste que yo te iba de negro? Y me agarra la policía. Disculpe, señora jueza, fíjese que estoy dando clases en la rural. Tuve a las 12, estuve con mis alumnos de tal y tal. Los tengo como testigos, aquí está mi carnet de abogado, yo doy clases ahí, de hecho, tendría que estar dando clases. Y a los testigos, yo creo que él no era, nos confundimos. ¿Me van a ligar a proceso ahí o no? ¿Ustedes jueces qué van a resolver entonces? Y esta, mejor voy a hacer esta pregunta, fíjense, porque estoy seguro que va a estar por ahí. Vamos a ver, conforme voy poniendo las palabras, yo sé que la van a saber y se van a reír ahorita, van a ver. Es como el ahorcado, nunca jugaron ahorcado, ¿no? No. ¿Y el proceso? Uh-huh. ¿Sigo? Ahí está, eso es la idea. Falta de mérito, pues, porque él no. Qué bonito, nos vemos, mucho gusto, gracias, señora jueza, bendiciones. Muchas gracias. Adiós, Ministerio Público. Ay, ay. Falta de mérito. Muy bien, sigamos, ya vamos a terminar. ¿Cuáles son las medidas sustitutivas? A ver, ¿quién nos puede decir eso? Eso lo vamos a dejar así como que eso, ya lo sabemos nosotros. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? No sé por qué se me corrió el 5 de octubre. Qué feo eso. Vamos a tomar una, vamos a hacer algo ahí para, y ese no tiene blanco, vamos a ver lo que tiene, ahí vamos, vamos a ver lo que aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuáles son esas medidas sustitutivas? Entonces encontramos el arresto, disculpen que sé, pero ustedes lo saben ustedes, ups, poner aquí, domiciliario. ¿Se entiende ahí? No, mejor vamos a quitar, porque no me gusta eso. Vamos a poner aquí, este que tiene, lo vamos a poner aquí. Eso sí lo voy a tachar. Se ve feo. No sé ni por qué se me corrió eso aquí. Vamos a poner aquí, número uno.
Voy a ver aquí porque, ¿sí? Arresto. Bien. El enfoque se llama la cosa. Domiciliario. ¿Esta estamos ya hablando de qué? De las medidas sustitutivas. La obligación de someterse al cuidado. No son así, ¿verdad? Pero eso ya lo saben ustedes, ¿verdad? La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de... Puede ser en este caso. Si recordemos lo que es el arresto domiciliario, puede ser en su propio domicilio, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá, tal vez, porque si no, no me van a ver acá los de este lado. Vamos a poner por aquí, espero no vaya a tirar nada yo por acá. Ese arresto domiciliario, un poquito más para atrás. Arresto domiciliario puede ser, obviamente, en su domicilio, en su propia residencia, custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con vigilancia. Por favor, esto ya lo saben ustedes, por estar penal 1. Ya no hay quite, por favor. Cuidado o vigilancia de alguna persona en específico. ¿Va? Puede ser una persona que el mismo tribunal decida, en este caso el juzgado decida, una institución determinada o, en este caso, que va a informar periódicamente al juzgado. ¿Qué otra medida hay? Ustedes, si llevan bioquímica. ¿Cuál es la queda de que se tiene que presentar, pongámosle, tal vez cada 8 días? ¿Presentarse periódicamente? Periódicamente. Al tribunal, en este caso al juzgado o alguna autoridad que se designe. Número 4, prohibición de salir del país. Los 5, prohibición de concurrir a determinados lugares. Prohibición de comunicarte con otras personas. Comunicarte con otras personas. Y la caución económica. Muy bien. Si puedes, muy bien, Roberto Carlos, a firmar el libro a tribunales. Eso sí, cuando llegue, porque aquí estoy, aseguro que aquí estoy. ¿Cómo vamos? Lo llamé. Hemos de terminar acá. No, el otro tenemos que decir libre, ¿verdad? Muy bien. ¿Estamos claros con medidas sustitutivas? ¿Estamos claros entonces también por acá? Ya está la letra T, pero son cosas que ustedes ya saben. Rapidito, lo que ya sabíamos, etapa de la investigación, corresponde al MP recabar todos los medios de investigación y pruebas que determinen las circunstancias de tiempo y modo lugar en que se cometió el hecho delictivo en esta etapa de investigación. ¿Estamos? Etapa intermedia, a través de lo que es el acto conclusivo. ¿Cuáles son los actos conclusivos? Pero realmente... ¿Qué es esto que está tratando? Esto ya es puro repaso nada más. ¿Cuáles son los datos conclusivos? Recordemos, auto de procesamiento, 3 meses para que el ministerio, en la intermedia, el Ministerio Público presente los actos conclusivos. ¿Cuáles son esos? No. ¿Cuáles son los, en este caso, los actos conclusivos? De hablar y de... Estamos ya en la etapa intermedia. Vamos a ir rapidito aquí porque, como les digo, perdón, vamos a estar por acá. Recordemos lo que hemos dicho. Preparatoria, intermedia, etapa del juicio. El debate consiste en diligenciar todos los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público y la defensa, los cuales fueron admitidos por el juez de primera instancia, con los que se puede establecer por el tribunal la sentencia de la absolución o culpabilidad del acusado. Perdón. Okay.
Vamos a ver por acá para que tengamos presente aquí mejor. No, ahorita terminamos. Regresemos entonces lo que era nuestra etapa intermedia, perdón, nuestra etapa preparatoria. Esa etapa corresponde al Ministerio Público recabando todos los medios de investigación y pruebas que determinen las circunstancias de tipo y modo lugar en el que se cometió el hecho delictivo, asimismo identificar a la persona responsable del mismo. Etapa intermedia inicia con la presentación del acto conclusivo. El juez evalúa si los medios de investigación y aprehensión del Ministerio Público son suficientes para abrir o no el proceso penal. Ya estamos en el juicio. La etapa del debate consiste en diligenciar todos los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público y la defensa, las cuales fueron admitidos por el juez de primera instancia. Y etapa de impugnaciones son los recursos o medios procesales. Ya estamos en el debate, por consiguiente había sentencia, ¿verdad? Nuestra etapa de impugnaciones son los recursos o remedios procesales que la ley le concede a las partes cuando considere que una resolución judicial contiene errores de fondo de forma que vulneran los derechos establecidos en la ley con el objeto de que la resolución sea modificada o revocada. Y la etapa de ejecución. Muy bien. Aquí llegamos. Les voy a dejar aquí, les decía, un minutito de lo que es, bueno, lo tienen que saber ustedes, ¿verdad? Por eso, etapa de investigación, si quieren ahí, lo que va a ser etapa de investigación, para que lo podamos, como la clase está grabada, etapa intermedia, juicio, aquí ya en la grabación, pues le pueden dar la etapa de impugnaciones y etapa de ejecución. Muy bien, entonces, si no estamos mal, creo que hemos, ahorita terminamos. Ya vimos cuáles eran las medidas sustitutivas y los actos conclusivos. A repasar esto, por favor, porque tendríamos que tener ahí anuentes, esta vamos a ver por acá. Así es. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los actos conclusivos? ¿Esto cuándo se va a dar? Intermedia, procesamiento, auto de prisión preventiva o medida sustitutiva. Se fijan 3 o 6 meses. Si está en prisión, 3. Si está libre, 6. A esos 3 meses o a esos 6 meses va a llegar el Ministerio Público con su acto conclusivo. Perfecto. Etapa intermedia. Puede ser que diga solicitud de apertura a juicio. No hay suficientes medios de prueba. Clausura provisional para que se extienda la investigación. Procedimiento abreviado, lo que decía el compañero, ¿verdad? Cuando se acepta en determinado momento. Suspensión condicional de la persecución penal. Criterio de oportunidad y sobreseimiento. Apertura a juicio, se va a debate. Clausura provisional. Procedimiento abreviado, suspensión condicional de la persecución, criterio de oportunidad y sobreseimiento. Buenas tardes. Repito ahí, Sergio, Danilo Mayén. Lo de la diapositiva, pues va a estar en el grupo, en el mismo grupo de métodos y técnicas de investigación criminal. Se va a mandar la diapositiva. Recordemos que solo se va a enviar la diapositiva, no se va a enviar lo que se habló aquí en clase, ni mucho menos el documento de Word. Entonces, a poner mucha atención a nuestra clase. ¿Estamos claros ya con esto? Muy bien. Si no hay más, entonces, preguntas de repaso. Me tomé nada más 4 minutitos. Bueno, que no había ahorita nadie más. Ahí estaríamos entonces. ¿Cuáles son los medios de prueba en el proceso penal? Definición de los actos introductorios.
denuncia, denuncia obligatoria, querella y prevención policial. ¿Cuáles son los tipos de acusación que existen? A investigarlo, defina cada uno de los actos conclusivos, los que acabamos de ver ahorita, defina cada una de las partes del proceso penal, Ministerio Público, juez, agraviado, sindicado y defensa. Muy bien, así culminamos nuestra, bueno, la otra noticia que les tengo de que también llevan derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, ¿estamos? Ese también lo vamos a impartir. ¿Estamos? Muy bien, entonces, muy agradecido con ustedes, los compañeros que tuvieron la, que se vinieron de donde vengan, pues espero que la clase haya sido amena, que haya sido diferente, que hayamos aprendido, es un repaso el día de hoy, fue lo que fue un repaso. Gracias a todos también por, en el caso de los compañeros virtuales, quise traté la manera para que fuera toda la atención para todos, y pues aquí terminamos con lo que sería, pues, muchas gracias para todos, ahí estamos, los espero a la, entre media hora más o menos.